Hola familia, ¿cómo están? Soy Alex y bienvenidos a otro preguntas y respuestas. Este es el número 20 y contando. Vamos rápidamente. Arroba Sergio Vázquez 2520 nos pregunta: Hola, profe. Qué maravilloso contenido. Quiero saber si me recomienda una Nissan X-Trail 2008. Busco un vehículo con presupuesto promedio 40 millones y que tenga una buena capacidad de baúl o pickup y que su consumo de combustible sea bueno. Bueno, con 40 millones y que tenga buena capacidad en baúl o que sea una pickup una Nissan X Trail puede ser aunque mejor me inclinaría por una Kia Sportage o una Hyundai Tucson de esta generación y una pickup por 40 millones de pesos ya serían demasiado entradas en años porque las pickups en nuestro país son muy pero muy costosas y ahora en este 2023-2024 aún más Arroba Oscar Rivera 9357. Profe, ¿qué opinas sobre el Hyundai Elantra? Quiero comprarlo y estaba pensando en un 2010. ¿Es bueno o debería irme por otro carro o de otro año? Profe, si puedes, como dices en la pregunta, intenta comprar el Hyundai Elantra, pero de esta generación, por un poco más de dinero y no te arrepentirás. Arroba 9 Hola profe, una pregunta. ¿Qué opinas de un auto eléctrico como un de Seal? Profe, es un auto excelente que viene a innovar. En precio, en tecnología, en equipamiento, en acabados, en diseño y por supuesto un auto 100% eléctrico. Y el precio está sensacional. Quisiera poderlo tener en mis manos para poderle hacer un análisis bastante profundo. Lo de las baterías y lo de cuánto es el rendimiento, eso está todavía por verse y hay que esperar un poco más de tiempo para poder dar con cifras exactas cuál es el rendimiento de ese bello auto eléctrico arroba albertplaza 1568. Hola profe, responde este comentario. ¿Qué carro recomiendas para una familia pequeña que sea automático para la ciudad y paseos familiares con un presupuesto de 30 a 40 millones? Será mi primer auto. Bueno, teniendo en cuenta ese presupuesto, yo me inclinaría sin temor a equivocarme por un Nissan Versa de primera generación con caja automática. Es un auto muy amplio y 100% familiar arroba Emanuel Iglesias 9914. Hola profe, excelente la dinámica. Una duda, quiero adquirir un vehículo, presupuesto hasta 65 millones máximo. Si es menos, mejor. De querer una camioneta o SV. Pero en realidad quiero un vehículo espacioso, buen maletero, ya que tengo dos niños y sobre todo que me ayude al bolsillo con la gasolina. Gracias. Profe, infortunadamente no podemos obtener las dos cosas o por lo menos no se me llega ningún vehículo que valga la pena, que tenga buen espacio interior y que nos ayude a consumir. Poco combustible. Si sí existen camionetas que consumen poco, pero no son tan amplias o que tengan tan buen espacio como lo que tú quieres, porque tenemos a la Nissan Kicks y también a la Suzuki Vitara, pero no son autos tan amplios. Son autos amplios, pero te recomiendo que vayas y las veas y que te sientes en ellas, y asimismo tú vas a poder sacar tus propias conclusiones acerca de qué tanta habitabilidad necesitas. Arroba Steven SM5502. Profe, qué pena. Entre una Tracker 2018 y una Nissan Kicks 2018, ¿cuál es mejor en calidad y consumo y qué diferencias tienen? Gracias. Las dos hacen un trabajo estupendo. Tiene una mejor fama la Nissan Kicks y la Chevrolet Tracker es levemente mayor equipada para mi percepción. La Nissan Kicks también viene muy bien equipada, pero la Tracker. En la versión LTZ viene un pelín más equipada. Yo me inclinaría por la Nissan Kicks, una camioneta que consume poco combustible, tiene buenos acabados, es muy bonita. Pero la Chevrolet Tracker consume mucho combustible para el motor que tiene. Entonces, entre diferencias de equipamiento no son muchas porque ambas vienen bien equipadas. La Tracker viene levemente más equipada, más que todo en su versión LTZ. Arroba Juan de Col. Profe, buenos días, saludos desde Medellín. Opinión de Hyundai Kona híbrido: ¿todavía se utiliza marcación de autopartes por seguridad? La Kona, excelente. Tiene un diseño muy futurista, muy arriesgado, algo distinto, algo diferente, pero está bastante costosa, como lo son la mayoría de autos híbridos. El nombre también me parece como un gladiador de la era romana, no sé, tiene un nombre bastante estratégico. Los interiores, excelente. Su hibridación, excelente. El consumo, excelente. Y la marcación todavía se utiliza, aunque queda el carro un poco payaseado. Y eso lo hacían más que todo hace algunos años cuando no se le compraba un seguro todo riesgo a los autos. Por ahora, simplemente con tener seguro todo riesgo ya nos evitamos muchísimas cosas. Y esa marcación que hace ver un poquito feo a los autos. No tanto así en los vidrios, pero sí en sus partes plásticas que va a quedarse súper horrible. Incluso en algunas partes los he llegado a ver que le hacen hasta la lámina y por ahí puede entrar el óxido. Arroba Santiago Daza 5652. Hola profe, tengo una pregunta para mi primer carro. Quiero un carro familiar para poder viajar con mis padres que ya están entrados en edad. He visto el Renault Excénic 1.6, pero no sé cuál me podría recomendar con un presupuesto máximo de 20 millones y que no sea tan comelón de gasolina. Nota, somos altos, medimos más de 1.80. Profe, una Renault Xenic, infortunadamente son autos ya muy entrados en años y algunos repuestos, algunos, no todos, ya se empiezan a escasear un poco. Más bien me inclinaría por un sedán, puede ser un Renault Logan, incluso también me inclinaría por un Isantiida, un carro amplio, un carro de buen equipamiento y que no consume mucho combustible arroba tallerista biología 6465. Cordial saludo, profe. Muchas gracias por toda la información que brinda en su canal. Quisiera saber si recomienda el Volkswagen CrossFox como primer vehículo para un presupuesto de cerca de 40 millones o qué otro vehículo que sea alto, cómodo y seguro me podría recomendar. Gracias. La CrossFox es una muy buena opción. ¿Qué me gusta? Viene bien equipada, tiene buenos acabados, es un auto confiable, viene con un motor también muy confiable. Lo único es que la Renault Stepway, que es su competencia más directa, se vende muchísimo mejor y a mejor precio. Debes de lidiar con que la reventa y con que las personas la buscan poco. Por todo lo demás te puedes arriesgar porque es un crossover que vale la pena. Si te quieres salir un poco de la rutina y verte diferente, porque el sandero ya parece paisaje nacional. Arroba Guiller Thrasher. Profe, me volví fan de sus videos. Pregunta: ¿Qué recomendación nos puede dar para escoger de la mejor manera un seguro todo riesgo? Profe, lo que hay que tener en cuenta con el seguro todo riesgo son cositas muy básicas porque la mayoría tienen unas coberturas grandotas, pero que al momento de nosotros necesitarlas, en algunos momentos, hacen que se encarezca un poco más el seguro todo riesgo. Lo primordial es cuánta cobertura tenemos para daños parciales y cuánta cobertura tenemos para robo, para pérdida total o para accidentes o la responsabilidad civil. La responsabilidad civil en la mayoría son bastante altas, así que no hay necesidad de tener la póliza más costosa. Sí, tenemos beneficios, pero beneficios que a lo largo no los vamos a necesitar tanto. Entonces, cualquiera de las aseguradoras colombianas hacen muy buen trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Que hay unas que llegan más rápidos que otras, que hay unas que tienen mayor cobertura, que hay unas que nos dan conductor elegido varias veces por año, que nos dan carro taller, que nos prestan un vehículo, pero al final, ¿para qué necesitamos directamente nosotros? Para que nos cura en caso de haber un accidente que comprometa vidas humanas o que de pronto llegáramos a dañar terceros, llegáramos a dañar nuestro auto o por robo. Por todo lo demás son cosas que tú mismo puedes empezar a analizar. Pero no necesariamente debes de comprar la más costosa. En algunos casos te puedes ahorrar unos cuantos millones de pesos si compras una póliza que tenga menos cubrimiento. Pero aún así, lo más importante ya lo tienes cubierto por la póliza. Arroba. Allen Luque 2000, buen día profe, muchas gracias por la info que da en los videos. Pregunta, ¿recomendaría la compra de un Volkswagen Gol o Voyage con caja automática? ¿Qué tal sale la durabilidad y mantenimiento de dichas cajas low cost? ¿Su precio lo justifica? ¿O de facto hay mejores carros automáticos mejores del mismo rango de precio? Profe, las cajas automáticas de los carros low cost son las mismas cajas que presentan carros de mucho más precio y de mucha más gama. Son confiables, no hay ningún inconveniente. Lo único malo de las casas automáticas son los dueños que no las saben utilizar. Y ya esto lo hemos dicho reiteradamente en varios videos. Que si recomiendo las casas automáticas del Gol y del Boyaz, sí. Pero no la recomiendo en esas versiones de esos autos porque se venden poco. La mayoría de personas prefieren un Gol o prefieren un Voyage con caja mecánica. Y que si hay carros que se venden mejor con cajas automáticas de ese precio, sí, está el Nissan Versa, está el Nissan March, que son carros que los buscan más con cajas automáticas porque son muy confiables y tienen mayor aceptación en nuestro mercado. Arroba Full music. Hola profe, excelente contenido, se aprende mucho. ¿Qué opinas entre un Civic LX modelo 1998 automático, un Allegro 1600 modelo 2006 o Ford Laser? Muchas gracias. Profe, yo me inclinaría por un Allegro 2006, un 2007, un 2008. El Ford Laser es el mismo más de Allegro, pero con mucho menos equipamiento. Y ya para un Honda Civic ya tan entrado en años, aunque se consiguen los repuestos, pero no deja de ser un auto muy básico, aunque se mueve muy bien. Tiene ese centro de gravedad bastante bajito, que hay personas que les gusta poner ese carro o tunearlo o hacerle overhauling, cambiarle de pintura o hacerlo tricolor, en fin, ponerle rines, hacerle algún stage para ponerlo a correr, pero es un carro que puede ser o llegar a ser un poquito más costoso de hacerle todo ese poco de intervenciones. Yo me iría por un carro un poco más clásico, pero simplemente es mi gusto. Me iría por un Allegro 2008 1600 con cojinería en cuero en su versión hatchback o en su versión sedán. Arroba Luis Eduardo Áviles, saludos profe, muy buen contenido, profe una consulta. Voy a comprar mi primer carro y estoy entre un Gol 2010 y 2013, ABO GTI, Jetta 2008 a 2011 y un Mazda 3 2010, teniendo en cuenta que no salgo mucho ya que trabajo desde la casa, sería para salir a pueblear con la familia de vez en cuando y en ciudad también esporádicamente. Presupuesto de 20 a 30 millones. También tener en cuenta que vivo en Medellín y por la geografía me gustaría uno de buen torque. Muchas gracias por sacar el tiempo de ayudarnos con las dudas. Saludos desde Medellín y muy buen canal. Profe, por el torque con cualquiera de estos autos no tienes ningún inconveniente. Con el Gol es un auto muy antiguo que viene con muy poco equipamiento. El Aveo igual, aunque viene con buen torque pero consume mucho combustible. El Jetta ya te subes a un carro. Con muchísimo más confort, con mejores acabados, con más potencia, con mejor manejo, igual que el Mazda 3. Yo personalmente me iría por un Mazda 3 2010, pero en su versión 2.0. Vas a quedar montado. Vas a tener un auto muy confiable y un auto que se va a mover tranquilamente por las calles de Medellín. Sin ningún inconveniente. Arroba Kiego Fuentes9358. Hola, profe, pregunta: ¿Qué tal son las colios y la Corando Diesel? Y por qué han bajado tanto de precio. Muchas gracias. Infortunadamente es por la poca comercialización que tienen estos autos. Son poco buscados. La Colios es un auto o es una camioneta que sorprende, viene muy bien equipada, pero infortunadamente las personas no lo conocen. Y si no la conocen, por eso es que las personas poco preguntan por ella y prefieren irse por otro tipo de camioneta. Si te quieres ver diferente, si quieres salirte un poco de la rutina, la Colios vale la pena porque es de las más seguras alrededor de entre 50 y 55 millones de pesos. Ninguna de su categoría, de ese tamaño tan grandota y tan capaz con un motor 2.5, viene tan bien equipada. Y la Corando Diesel, infortunadamente, se consigue también muy barata. Porque es así que menos las personas la preguntan. Vale la pena, viene bien equipadita y es confiable. Pero ninguna de las dos es tan aceptada como otras marcas aquí en nuestra región. Arroba Faridávila 6923. Buen día. ¿Qué tal sería la compra de un Skoda? Octavia, podrías hacer una prueba. Gracias, muy buen contenido. Infortunadamente no lo hemos tenido en el canal. Aunque sí he tenido la fortuna de poder tener en mis manos a su hermano que es el Volkswagen Jetta MK4.5. Comparten muchísimos componentes, es más, es casi el mismo auto, y este, Octavia, es un regalo para lo que nos ofrece, y vale la pena totalmente. Arroba Naime, Alfonso López9397. Profe, cordial saludo, excelentes videos. Profe, ¿qué auto me recomienda entre modelos 2018 y 2021? Entre 50 y 55 millones. Bueno, profe, yo por 50 millones me compraría un Kia Rio 2018 o 2019 en su versión Vibrant. O también podría existir la posibilidad de encontrarme por un poco más de dinero. La versión Zenith con Sandro Focogeniería en Cuero. Y un poco más equipado que la versión Vibrant. Familia. Hasta aquí llegamos. Recuerda que la compra de un auto usado no es para nada fácil. Aquí tenemos una guía y te vas a llevar un porcentaje bastante alto para que tomes una muy buena decisión de compra. Pero si necesitas ahondar más, si necesitas que yo te dé ese empujoncito, si necesitas que yo te dé algunas claves de cómo reconocer, cómo preguntar, cómo comprar, qué debes de mirar, qué debes de preguntar al momento de comprar un auto usado, recuerda que tenemos. Asesoría completa personalizada conmigo, en donde yo te ayudo a tomar la mejor decisión de compra. Por un módico precio, te vas a evitar muchísimos dolores de cabeza. Familia, hasta el próximo video. Deja todas tus preguntas y comentarios. Y recuerda que de todas estas preguntas, tenemos bastantes videos respondiendo qué auto comprarme con 20 millones, con 25, con 30, con 35, con 50, con 90, con 100 millones. Cuáles son los mejores autos 0 kilómetros para comprar en este 2024. Cuáles fueron todos los autos que manejamos en el 2023 y cuáles fueron los que más nos sorprendieron tanto negativa como positivamente familia hasta el próximo video activa la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video y hasta la próxima y feliz año 2024 hasta la próxima chao